For the second time in the last 3 years, two Madrid clubs, Real and Atletico, will decide the winner of the UEFA Champions League. The bitter city rivals are competing for the most important European trophy, the Royal Club for its 11th and Atletico for its first. Radomir Antic, the only coach who has managed Real Madrid, Atletico Madrid, and Barcelona, and one of only two men who have managed both Barcelona and Real Madrid, shares his opinion about who he believes has more chance to win the trophy and why. He coached the present Atletico's coach Diego Simeone, and he fought with Zidane from Barcelona's bench. Who will influence the game more? Which coaching vision is stronger? And which side will Antic be cheering for in this match? Se repite la final después de dos años. Pienso que no se puede comparar, porque los dos equipos, tanto Real Madrid como Atlético, tenían más tiempo para preparar esta final. Por esto espero un fútbol mucho más de calidad y espero pues mucho más igualdad en la misma partida. Por supuesto, pasado está más vinculado con el Atlético Madrid. Pero también entiendo que Real Madrid tiene más necesidad, porque Real Madrid es uno de los clubes más grandes del mundo, para no decir más grande, y tiene necesidad de ganar todas las competiciones que inicia. En este momento es sin título. Para ellos, la final, aparte de ganar, es salvar la temporada. Yo lo he sido parte de mi Atlético de doblete, que celebramos ahora 20 años, ha sido jugador importante en aquel equipo. Zidane ha sido otro jugador que ha marcado época. Su gol, al final, que yo tuve posibilidad de verlo contra Brasil, en primer palo de cabeza, que no ha marcado muchas, pero eso ha sido decisivo. Además, una final. Habla que son jugadores con suerte. Unos jugadores que en momentos de necesidad saben producir las mejores jugadas. Todos recordamos volea de Zidane para ganar, yo creo que ha sido novena a la Liga de Campeones para Real Madrid, y esto se queda marcado. En primer lugar, en fútbol no es suficiente solo golpear balón. Yo creo que carácter de la persona juega un papel importante, sobre todo en partidos con altas exigencias. Es evidente, Zidane acogió un equipo en momentos con problemas, después de Rafa Benítez, y con buen sentido intento mejorar ambiente, porque él es como exjugador y ahora técnico, consciente que buen ambiente hace buenos equipos. Caso de Cholo Simeone, ahora está 4 años y medio de frente de equipo y tiene más continuidad. También había nuevos fichajes, había recomponer los equipos, pero hay una regularidad y además una forma de hacer fútbol que va con carácter de Cholo Simeone. His thoughts on Luis Enrique, the present Barcelona coach whom he brought into the spotlight as a teenager, the dilemma between Messi and Ronaldo, and Jose Mourinho. Aparte de sus características como jugador, de buena técnica, buen regate, él siempre demostraba una calidad que caracteriza. Ha sido siempre ganador. Carácter de nunca se rendía bajo presión. Recuerdo perfectamente cuando me hice cargo de equipo de Barcelona. Él tuvo problemas de tendón de Aquiles. Ha sido 5 meses fuera de competición. Intentamos resolvemos rápido y empiezo a jugar. Primer partido casi jugábamos contra Real Madrid en el Bernabéu, ha marcado gol de empate. No existe el mejor jugador. Yo creo que todos los jugadores, como se trata de un juego colectivo, aportan cosas diferentes para hacer buen equipo. Los dos tienen unas cualidades inmejorables, pero también tienen, como todos los humanos, irregularidad durante todos estos años. Había pues momentos de bajo y luego de subida. Son jugadores diferentes. Por eso él, como entrenador, pues tiene su forma de ser. Intenta ser por encima de los jugadores y de equipo. Pero al final, pues yo creo que siempre trabaja. Y eso es que habla a su favor.
Finally, what advice would the only man ever to coach Real, Atletico and Barcelona give to top 11 managers? En primer lugar, a mí personalmente me gusta posición de balón. Porque cuando tengo el balón en mi posición, pues tengo más posibilidad de intervenir y ganar partidos. Eso es cierto que no es con filosofía de Atlético Madrid, que no da mucha importancia en su juego posición de balón, pero sobre todo una cosa que es muy importante para todos los entrenadores, respetar campo. Esto supone que en últimos 30 metros es prohibido perder balón. Y eso es una de las claves para cualquier buen resultado.